tierra que hay detrás de mis ojos. Un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas. Buen día, Teis Coscafontri, público de Macehualquintos. Cuenta don Marce, un amigo de aquí de Santa Clara, que su padre, don José María Centeno, le contaba la historia de cómo es que se fundó el pueblo de Dolores Hidalgo, en este municipio de Huitziltepec. Decía don Chema que en ese entonces había serios problemas, pues los de Xochitlán ya se acercaban, amenazando con despojar al pueblo de Santa Clara de su territorio. Los hombres entonces se reunieron, platicaron, se pusieron de acuerdo, se organizaron y decidieron defender su territorio, su tierra, su pueblo. Fue así como un grupo de familias se fue a vivir allá para formar un nuevo barrio de Santa Clara. La imagen religiosa que consigo llevaron era la advocación de la Virgen de Dolores. Se le encomendó así al barrio de Dolores el cuidado del territorio, de vigilantes. Claramente se les dio la instrucción de avisar inmediatamente a Santa Clara en caso de que los xochitecas intentaran tomar parte del territorio. El barrio de Dolores creció con los años hasta hacerse un pueblo de regular tamaño. Hoy, el pueblo de Dolores Hidalgo es una junta auxiliar del municipio de Huitziltepec. Esto significa que la gente de Dolores Hidalgo y Santa Clara somos paisanos, compartimos una misma historia, somos un solo pueblo. Pues bien, a raíz de la denuncia en redes sociales que hicimos acerca de la destrucción de la Barranca de la Tortuga por el candidato electo a la presidencia municipal, Jorge Flores García, varias personas de Dolores Hidalgo nos han contactado a través de Macehualquintos para contarnos acerca de casos de injusticia y despojo que están ocurriendo hoy en su pueblo. A decir verdad, no es la primera vez que algún habitante de Dolores nos contacta para que hagamos de conocimiento público un caso. Así pasó con el video que intitulamos Roba Pitayas, acerca del robo de pitayas en Dolores Hidalgo. Este video, en un par de días, alcanzó más de 2,000 visualizaciones. Nosotros nomás contamos la historia de lo que allá pasó. De ese caso, a mí, en lo personal, hubo algo que mucho me interesó, que mucho me llamó la atención, el desenlace, es decir, cómo terminó, qué solución dieron al conflicto. Pues, en lugar de entregar a los robapitayas, a quienes agarraron infraganti, al corrupto sistema de justicia o agredirlos físicamente en público, optaron por algo diferente, el trabajo comunitario. Hasta donde yo alcanzo a entender, la intención no fue castigar duramente con cárcel o linchamiento a los delincuentes, sino de reformarlos, es decir, de lograr su renovación moral. Nuestro respeto y admiración a quienes tomaron esa decisión. Bueno, ya luego los familiares de los robapitayas se rajaron, se abrieron, se negaron a cumplir con el acuerdo al que habían llegado y firmado, pero esa es otra historia. Lo chido, lo valioso, es que la gente de Dolores Hidalgo demostró, consciente o inconscientemente, que otra forma de impartir justicia es posible. Por estos días, personas de Dolores Hidalgo nos han pedido que hagamos un video denunciando y explicando ampliamente dos casos de injusticia y despojo que ocurren en su pueblo. Los cito los dos mensajes de manera textual. El primero, de parte de un varón. Me gustaría que hablaras del caso en Dolores sobre un predio que en manos de Julián Vázquez soltaron constancias de posesión Lady Martínez siendo la secretaria general y Reina Cortés siendo juez de paz, y claro, aquí en el cerro. El segundo caso es de parte de una mujer. Olas, oye Filo, buen trabajo,
hay que respetar la barranca. ¿Podrías hacer otro video? Parece que en la entrada de Dolores Hidalgo está pasando una situación parecida. Están rellenando la barranca para quedarse con más terreno y varios que se andan quedando con el cerro. Ahora resulta que ya tienen dueño. Debería haber una asamblea con la comunidad, con la gente con más conocimiento de eso, para dar voz y se respeten los lugares sagrados del pueblo. Hasta aquí la cita. De nuestra parte, queremos decirles a ustedes, habitantes del pueblo de Dolores Hidalgo, de nuestro municipio de Huitziltepec, que los respetamos, las respetamos. Que no es nuestra intención decirles a ustedes qué hacer en su propio pueblo, que es a ustedes, hombres y mujeres dignos, honrados, honestos, a quienes les toca defender su territorio. Pero, si algún habitante de Dolores Hidalgo le importa, le preocupa, le involucra, le afectan las injusticias y despojos que por allá ocurren, y es su deseo que Macehual Quintos dé a conocer el caso, invítennos, contáctennos. Nosotras, vamos hasta allá para que nos lo platiquen. Vamos a tomar testimonios, videos y fotos. Y claro que lo hacemos un video, explicando, difundiendo lo que por allá pasa. Con eso es lo que podemos apoyar, es lo que podemos aportar a su lucha de ustedes. También nos han venido a ver personas de Santana Coapan a contarnos historias que por allá pasan, pero de eso ya luego hablaremos. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. No quiero sembrar y solo cosechar flores de color.